tal, mis amigos? Bienvenidos nuevamente al canal del Cazador. Con ustedes, su amigo el Cazador. Y para esta oportunidad quiero hablar acerca de un problema que se está presentando en la gran mayoría de rifles Bimán Commander y también se está presentando en los rifles Bimán Chip. Y ese problema son los cargadores. Los cargadores que vienen incluidos en la compra del Bimán Commander y del Bimán Chip son cargadores de muy mala calidad y presentan muchas fallas. Una de esas fallas es que no vienen perfectamente alineados con la recámara del cañón. Entonces, al momento de cargar un diábolo, ocurre lo siguiente. Ellos vienen más o menos así. Y al ingresar la aguja del cerrojo, ocurre esto. La aguja entra muy forzada y se terminan dañando los O-ring que vienen en la aguja del cerrojo, porque ingresa muy forzada la aguja y se termina dañando los O-ring. Y el diábolo también termina dañándose en las faldas. Bueno, muchachos, otro problema que se presenta en los cargadores Bimán es que ellos en la parte de acá vienen con una especie de seguro. Es un seguro plástico que impide de que los diábolos se devuelvan. Ese seguro plástico es muy delgado y con la misma tensión del resorte se termina reventando. Al poco tiempo se termina reventando. Eso me ocurrió con estos tres cargadores. Estos dos cargadores son los que vienen con el Bimán y pasados 20 días, más o menos 30 días, se terminaron dañando de este mismo problema. Compré un tercer cargador, igualmente se reventó este seguro plástico. Estuve más o menos unos 20 días disparando con la cuna monotiro, y la cuna monotiro es bastante incómoda para disparar, pero pues al no tener cargadores me tocaba disparar con la cuna monotiro. Así que hablé con los amigos de Sadans Airgun y ellos muy cordialmente me enviaron este cargador para el Bimán Commander. Este cargador es cortesía de la empresa Sadans Airgun. En la descripción del video les voy a dejar su número de contacto para que puedan hablar con ellos si necesitan cargadores, no solo para el Bimán Commander, sino para, creo que para el PR-900, para los rifles Diana, para los rifles FX, para los rifles Avenger. Ellos tienen un catálogo bien amplio con relación a los cargadores. Ellos fabrican estos cargadores y me enviaron uno de cortesía. Estos son los cargadores fabricados por ellos. Se ven que son de muy buena calidad. Están algo rayados porque ya previamente lo había usado. Esto está hecho como de un aluminio. Sí, es un aluminio bastante grueso. Y este es un plástico duro. Este es un plástico incluso más grueso que este. Bueno, muchachos, el sistema de carga de este cargador es semejante al de los cargadores de los rifles EFX. Este es un cargador de 12 tiros. Se carga de esta manera.
Repito, este es un cargador de 12 tiros. Ellos también fabrican cargadores de más capacidad, creo que hasta de 20 tiros. Y creo que se me acabaron los tiros. Sí, muchachos, se me acabaron. En total fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tiros. 11 tiros. Vamos a hacer la prueba con estos 11 tiros. A ver cómo nos va. A ver cómo cicla este cargador. Bueno, muchachos, iniciemos las pruebas con los nuevos cargadores para el V-Man Commander. Y 10, muchachos, sin ningún problema. Bueno, mis amigos, como ustedes se dieron cuenta, el cargador hizo muy bien su trabajo, cicló muy bien, no se presentaron problemas al momento de la carga, así que este cargador me va a acompañar en las cacerías con mi V-Man Commander. En la descripción del video les voy a dejar el número de contacto y toda la información necesaria para que se contacten con el amigo Samuel de la empresa San Airgun. Él les va a hacer un descuento por ser suscriptores del canal. Repito, no solo hacen cargadores, también hacen supresores y creo que partes y reparaciones para los rifles PCP. Ahí les dejo la información, muchachos, y me despido de todos ustedes. Saludos y bendiciones.